Dale, la primera. Corda, Corico. Pon el plato a la Corico. Mira nomás. Este parece que está jugando competencias. Mira qué bonita se está poniendo. Después de la cirugía está bien repuesta. Y aquí está Chumami, la Coriquito, la famosa Coriquito. Mira nomás. Qué felicidad verlas tan sanas. Eso a mí me encanta. Porque así el día de mañana ya voy a traer a otras cachorritas a rescatar. Alimentarlas bien. Inyectarle para las guinas porque andan muy surtidas. Llevarlas a esterilizar. Y posteriormente darlas en adopción. A esta ya de plano ya no la vamos a dar en adopción porque ya estamos encariñadas con ella. Aquí llegó mi reina, mi amazona. Es una amazona ella, ¿verdad, ma? Ya no pelea con ellas. Cuando recién las sacaba para que convivieran, pues peleaba con ellos porque pues, se sentía que le estaban invadiendo su territorio. Pero ya no, ya hasta juegan juntas todos. Toda mi perrada. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó ahí? ¿Ya quieren comer los chaltén? ¡Ay, caray! Parece un oso. Gorda, ven. Parece un oso. Miren nomás. ¿Qué anda buscando, gordita? ¿Más botana? ¿Más refín? Miren nomás. Quiere más comida. No se llena, está bien grande. Hay quien se quiere aportar a padrinar a mis cachorritas rescatadas con croquetitas. Son bien recibidas, de la marca que sea. Lo importante, mire, anda buscando más comida porque le da el olor del traste. Lo importante para nosotros es que coman. Nosotros les compramos a ellos pues croquetitas de las más baratitas, no importa. Y les cocemos arroz con pollo o con hígado. ¡Ey, Nikki! No es tuya esa comida. ¿Por qué peleas? Mira, que le da el olor del plato. ¿Dónde está la botana? ¿La quieres toda, gorda? ¿La quieres toda, gordita? Vamos a buscarle padrinos. Unos padrinos para que les regalen croquetitas. A veces cuando pues, no hay para croquetas, pues le revolvemos tortillas o lo que haya. Lo importante para nosotros, tanto para Marian como para mí, es que coman. Que traigan su pancita llena. Esta ya se puso muy bonita. Es la mamá. Había quedado para el arrastre. Y luego traía mucha sarna. Y gracias a Dios, ya está bien curadita, está muy sana. Y tal es todo de una vez que se llenen. Pues ya no van a comer. Nikki, quítate de ahí. Tú ya comiste, mamá. Miren. Esta que parece, traga como si lo odiaran a uno. Ven para acá, Nikki. Nikki, ven para acá. ¿Quieres? Parece que los odia esta gordita, ¿verdad? Traga como si lo odiaran a uno. Mira la otra, traca. Allá viene el otro, el jefe de la pandilla. El macho alfa. Y aquí está mi pinchecito también. Ellos ya comieron adentro. En la recámara comen porque les gusta estar en el aire acondicionado nomás. Ahí les encargo a quien quiera aportar dos kilitos de croquetitas para las cachorritas rescatadas. Son bien recibidas. No pedimos marca. Lo que sea, nomás la voluntad. Ya para el martes, más tarde miércoles, voy a ir a traerme una de las otras dos que voy a rescatar para empezar a alimentarla con favor de Dios. Mañana esperamos una colita del ciclón Hillary y este que anda ahí dando lata. Pues nos va a tocar aquí en Guaymas, Sonora, los remanentes del ciclón. Y pues tenemos que ver que, cómo nos va. Pues miren, ya me pusieron el techo de la parte de atrás con láminas agujeradas, no importa. Lo importante es tener sombra. Y el techito del porche pues ya está listo también. Ahí ellas se van a resguardar en las casitas. Y pues a mi chaparrito y a mi princesita, la Nikki, ellos duermen conmigo en mi recámara. Miren nomás. Cuánta ternura. Miren esta muchachita, qué bonitos ojos tiene. A ver, ama. Mira, tiene unos ojazos verdes bien bonitos.
pero parece oso de lo grande que está. No sé cómo, qué vamos a hacer el día de mañana que termine de crecer. Apenas tiene 5 meses y ya está bien grandota. Mire, mire, aquí anda otra vez. Aquí anda viendo a ver qué más rasca. Ya no hay, mamá. Ya no hay botana. Ya no hay. Bueno, los saluda Yuli de los Dogos. Miren cómo viene. Les voy a mostrar cómo viene el temporal. Mírenlo cómo viene. Los nubarrones. Está haciendo mucho viento ya. Esperemos que otra vez no vuelva a haber daños. Esperemos que solo sea viento. Ahorita está lloviznando. Una lloviznita muy, muy leve. Miren. Miren cómo están las salpicadas de la lloviznita. Es poquito lo que está lloviznando, pero el viento ya se está asomando. Ya se está presentando. Y pues se espera la cola del cicloncito este. A partir de las 8 de la noche hasta el día de mañana con lluvia. De las 8 de la noche de hoy hasta mañana entre 11 y 12 de mediodía. Todo ese tiempo nos espera lluvia. Limpia el plato, gorda. Limpia el plato. Limpia el plato. Ahí está, mira, mamá e hija. La de la derecha es la mamá y esta canija es la hija. Pero ya la rebasó en la altura. Ahí los dejo, mis amigos. Los saluda Yuli, la de los Dogos. Dios los bendiga a todos. Miren nomás, esta sigue. No, no se llena. No se llena. No tiene fondo la barriguita de esta niña. Pero ya comieron bastante. Ya en la mañana también se les dio bastante comidita. Y hasta mañana, porque ya son las 7 de la tarde. Ya es hora de que se las resguarde porque ya se está viniendo el viento. Y no quiero que se me vayan a quedar acá afuera en el corral. Y en caso de que empiece a hacer viento o algo, las voy a tener que meter a la casa para que no se me mojen allá afuera. O que no se... Que, sí, pues que no se... Se van a resguardar las casitas, pero igual para que no estén ahí asustadas por el viento o lo que fuera. Dios los bendiga, amigos. Un saludo de parte de Yuli, la de los Dogos.